Bueno, hay un tuit del Poder Judicial. Voy a leer, miren ustedes qué dice. Fiscalía no presentó elementos de convicción, pruebas, en su requerimiento de detención preliminar por 7 días contra la investigada Wanda del Valle Bermúdez, esta mujer que es la pareja, que era la pareja del maldito Cris, quien habría ofrecido $40,000 para asesinar al jefe de la División de Homicidios, Víctor Reboredo. Juez señala que dicho que ofrecía ella $40,000 para asesinar a jefe de homicidios no está registrado en un acta conforme ordena el Código Procesal Penal. Tampoco presentó elementos que sustenten su captura nacional e internacional. ¿Y esto qué quiere decir, no? ¿Y las pruebas? ¿Y qué? ¿Porque no lo han sustentado en un acta? En un acta, no han hecho el trabajo de sustentarlo en un acta, porque el dicho sale de un compinche, ¿no? Y el compinche lo dice cuando lo registran y está hasta grabado. Está hasta grabado, yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado decir. Entonces, cuando le hacen el interrogatorio, él dice, bueno, yo he escuchado a Wanda decir que lo quieren asesinar, ¿no? Pero, y esto... no está registrado en un acta conforme ordena el Código Procesal Penal y por eso no se presentaron los elementos de convicción, las pruebas en su requerimiento de detención preliminar. Entonces, esto quiere decir que no le van a dar la detención preliminar por las faltas que tiene el fiscal.